22 y 39, o sea, menos. Menos 20, menos 21, en verdad. Menos 21, muy bien. Y en Bueno, inglés. pero menos 20, redondeemos en No, 9. boludo, una falta de respeto. ¿Por qué? Bueno, mientras Intratables siguen discutiendo, Brancatelli ayer estuvo calladísimo. ¿Viste? Branca no tuvo oportunidad de nada. Se cortó el pelo, le queda muy bien. En fin, bueno, Bien. siga nuestra sección favorita para aprender, para seguir con nuestro emprendimiento que tenemos con Andy. Estamos ahí viendo si podemos abrir un videoclub. Creo que es lo que se viene. Creo que es lo que se viene. Así que yo Sí, estoy contactando mucho punch. una empresa que me va a mandar muchos VHS. Así que confío plenamente en que vamos a romperla. Estoy entre eso y un ciber. Así que vamos a ver si la rompemos. Yo creo que el Bueno, videoclub, Marian, el videoclub videoclub tiene es la que va. más proyección en el futuro, el Tal cual, videoclub. boludo. Tal cual. Y sí, y lo que podemos hacer, Andy, podemos como alquilar, ¿no? ¿Viste? Después la gente. Y podemos hacer packs. Y cobrarle si no la rebobina. Algo así, tengo que encontrar el gancho. Eso es polémico, lo podemos hablar después, me parece, María, en el tema del rebobinaje. Sí, me parece Podríamos cualquiera eso. rebobinar a nosotros, en caso de. Samantha Lukech con nosotros, bienvenida a la Argentina. Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo va? Gracias, Bien. un placer Tan estar de bella nuevo con y ustedes. tan propia como siempre, tan hippie chic. Falta la guitarra y Juan Ponce de León detrás tocando Juan. ya, Verano del 98, gran serie si no la vieron. ¿Cómo vas, Sammy? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien, muy contenta de volver también a hablar de cosas de diseño también, no solo de la estructura o de la marca o de la identidad de la marca que de estrategia y demás que también me gusta, pero bueno, soy muy fan de. ¿Para qué voy a poner play acá? Síganla también en Instagram. No Ahí sigan está, para los muchas. que estén ahí conectados. Bueno, quiero hablar sobre los 7 errores que pueden suceder en un menú de un bar o de restaurante. Con ejemplos, bueno, los que están en Instagram van a ver el video después en YouTube o en mi blog, los ejemplos, pero quería ilustrarlos porque estas son cosas que fui encontrando en este último tiempo, tengo mis carpetas con referencias y quería mostrarles para que justamente no cometan los mismos errores, para que tengan otros, pero estos no, por favor, porque son como errores así como grandes que siento que podemos evitar para claramente hacerle más fácil la vida a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Así que bueno, vamos a sincronizar ahí la pantalla para poder visualizar cada ejemplo. Arranca, vos andás diciéndome y yo voy disparando. Bueno, el primero lo llamé interletrado del infierno, o sea, A la así muy mierda. exagerada, pero porque es como un ejemplo que dije, está todo en uno, o sea, todos los errores. Así que me sirvió, así que gracias, no sé quién fue que diseñó esto, pero me encantó para poder ilustrar lo que no hay que hacer con el interletrado y el interlineado. Primero, definamos interlineado e interletrado, que es como medio Trabalengua. ahí estaba Trabalengua. lejos. El interlineado es el espacio de cada línea, o sea, de cada renglón, digamos. Y interletrado es el espacio que hay entre cada letra, ¿no? Muchas veces se usa como para ajustar, pero hay que saber cuándo y cómo usarlo, estos espacios. Y en este ejemplo, como vemos, el interletrado es tan aereado, o sea, el espacio entre letras, que es como que, y encima está en mayúscula, que eso ya lo hablamos, no sé si se acuerdan, Sí, no usa mayúsculas. todo en mayúsculas, como más difícil de leer cuando son textos, como es un texto largo o varias cosas. Y además el interlineado está muy pegadito, entonces como que se juntó todo. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero que como que querés leer y es como se te mezcla todo, tu cerebro no descansa, querés algo y como que estás, ¿qué te elijo? ¿Una ensalada de verdes? O bueno, sumado a que hay algunos elementos encima, algunos elementos gráficos que están por encima pisando
algunas letras que se Sí, claro. pierden, como que decís, dale, o sea, ¿qué más? Eso es el enemigo de tu cliente en este ejemplo. ¿Qué crees que no lea y que no elija nada? O sea, tener bien en claro lo importante que es que haya un descanso visual, ¿no? Si sos Además, entre. daltónico, cagaste. Imagínate un Claro. daltónico, llega ahí, me voy con un ataque epiléptico también. Claro. Y además, acá dice primeros, segundos y postres, ¿no? También está bueno que haya un descanso visual entre uno, tipo un grupo de cosas y otro grupo de cosas, un espacio, una viñetita, algo que los divida y que no sea de un choclo de cosas que como que cuesta leer. Sumado, todo esto, hasta el final, o sea, todos los errores cometieron. Al final, ¿Queda algo más mal por hacer? Sí, esto, dale, venga. claro, o sea, este me sirve para todo. ¿Viste? Vieron que al final dice incluye bebida y postre o café, o Sí. sea, alguna aclaración siempre hay, ¿viste? Tarjeta de crédito, no sé. Todo en minúsculas, o sea, ni una, como por dónde entro a leer, ¿viste? Las mayúsculas ordenan para saber, bueno, esto es una cosa, esto es la otra, como que son tres cosas que quieren decir, ¿no? Que incluye la bebida y postre y café, que el menú es individual, bueno, o sea, claro, ahí no se comparte, es lo mismo, o sea, que ya está, y el precio es por persona. Entonces, dividirlo con, o sea, con mayúscula, minúscula, para poder entrar, porque si no es toda una cosa que, bueno, sin punto, sin ninguna coma, si el I está a 3 kilómetros del paréntesis, como que esos detalles, o sea, no te cuesta nada. Es que me hace acordar a tipo los créditos de una película que ni los ve nunca, ¿ves? Que son acá están los créditos. Y no los Claro. lee nunca, no, o sea, te enteraste que actúa porque viste la película nomás, pero Tal los cual. créditos. Tal cual. Sé que hay. Así que bueno, este es el primer error que Ok. estaría bueno que si tenés el menú de tu bar, de tu restaurante, de tu negocio gastronómico, trates de evitar, ¿no? Que prestes atención al interletrado y al interlineado y que dejes pozos de aire para descansar la vista y decir, bueno, esto es una cosa, y diferenciar, ¿no? Los grupos de ítems. Así que bueno, vamos con el segundo ahí, Marian, Dale. que es los textos centrados. Muchas veces tiene cierta elegancia centrar un texto, vieron como en un poema que queda como, qué lindo, pero no, este formato no es para todos los ejemplos. Entonces, a veces termina siendo difícil de leer, ¿no? Y sobre todo cuando, por ejemplo, en este caso, hay una cantidad de ítems bastante importante y son largos los nombres, no es que son nombrecitos como, digo, no sé, en los créditos de una película que decís, bueno, son un nombre y un apellido, bueno, pero acá son como volcán de chocolate con helado de crema americana, siempre, y es como, fa, es re largo, entonces lo que pasa es que el ojo tiene que hacer como todo el recorrido como que está desflecado, entonces tiene en vez de bajar recto, como si estuviese alineado a la izquierda, bajaría recto el ojo. Pero acá tiene que estar tipo, ta, 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 y como que cansa la vista, como llegas al flanco así y decís, Ya me no aburrí. quiero ningún postre, dame el que quieras. No puedes elegir. Entonces, de vuelta, ¿no? Hacerle la vida más amable al ojo de tu cliente. Bueno, ni hablemos de la inicial, La no mayúscula su esa ahí. color. Más grande, desalineada y con otra tipografía, porque no me quiero ni meter en ese terreno estético, ¿no? Porque bueno, eso ya nos centramos en el tema del texto centrado, ¿no? En un menú, como en este caso. Es ¿Qué que opinas? hay tres tipos de tipografía, vamos a eso. Está, bueno, lo que es las iniciales, el resto de las letras que no son las iniciales y el precio. Porque el Ay, precio no está en otro. ay, mirá qué ojo tenés. Eso es lo que Y me molesta igual. sí, no, es como lo vi, fue como, bueno, acá se te acabó la tipografía, ¿qué Igual muy pasó buenos acá? los precios, ¿eh? Si eso no está actualizado, hay que ir. Claro, mal, mal. Lo tomé hace un tiempo, no me acuerdo. O sea, yo lo guardo y Ah, un no, pues día está bueno, dije, hay que ir. Me parece un poco excesivo también, no solamente la forma que tiene, porque sí, es verdad, es como, yo quiero un panqueque.
Creo que quiero un panqueque. Pero no sabés porque después no tenés un castillo, hermano, que no sé qué, está todo marrón. Esto, así, así, si sos medio chicato, tenés que acercarte bastante como para leerlo, digamos, porque de pronto tenés más abajo, se complica. Claro, Tipo, tal, el sí. texto de abajo con la imagen, que es más marrón, se complica entre lo que es la imagen y la tipografía y el color. Lo único que entiendo es la letra inicial en otro color. Es como, ok, acá hay como una. ¿Es una letra o es una mancha de sangre esto? Ay, no. Tal cual, bueno, y me diste pie para la tercera imagen, que es justamente los fondos enemigos, los llamé. Los fondos enemigos, pero este ejemplo fue como, no podía no evitar. Le saqué fotos a todas las páginas claramente, pero acá puse tres porque dije, bueno, no, tampoco vamos a usar Pero lo otro. voy a quemar, me lo voy a quemar, pobre pibe. Digo, ¿por qué? ¿Por qué este fondo? Ahí estamos viendo la Sí, imagen. sí, sí. Además, el tema, ¿no? Los placeres de la casa, justo es la página, y toda esta página es todo lo contrario al placer que te genera, ¿no? Como caos, caos, imagen. Yo entiendo que te puede gustar la ilustración que seguramente te hizo tu mejor amigo, El querías poner, enemigo. la querías poner en un lugar pero justo atrás o sea, de las tipografías que no se lee nada. ¿Querés leer alitas de pollo del picante? Yo lo leo porque, nada, o sea, porque. Pero el esfuerzo para leer después lo que está adentro, horneada, no se lee. Salsa está metido en el plato de atrás. Bueno, contraste, chicos. Sentido común, por favor. Es el ingrediente más importante para encarar cualquier cosa de diseño. Poner que estemos hablando de diseño. Sentido común. O sea, y la legibilidad es lo primero. O sea, si estoy haciendo un menú, es para que se lea, para que el otro lo pueda leer. No estoy haciéndolo para que se tenga que aumentar, ir al oculista el otro día porque se forzó la vista. Encima de noche, imagínate si esto fuera de noche. Chao, estamos totalmente perdidos. Así que Sí, yo bueno, no me toque. imagino, Leonardo, me encanta lo que hiciste con esta muchacha. Lo puse en todo mi menú, pero chabón, no se lee nada si la Gioconda es todo marrón. ¿Qué usaste? ¿Letra blanca? ¿Qué? No, Uy, ¿te perdimos o estás ahí? Uy, Andy, mirá lo que hiciste, boludo. Veníamos bien. te juro que no Veníamos quería hacer. bien, veníamos Dije bien. Leonardo y se murió todo. ¿La podemos llegar a recuperar? A ver. No sé, estamos viendo ahí, estamos hoy con emprendedores, con Samantha Lukesh, conociendo los errores típicos de un menú. Estamos en los 7 errores más comunes que se llevan a cabo a la hora de confeccionar el menú de, en este caso, de un lugar para comer comidita. ¿Qué onda? ¿No la podemos recuperar? ¿Se cayó? ¿Se lastimó? Vamos a hacerlo, vamos a cortarla. Sammy, si me estás escuchando, te voy a cortar. Creo que está ahí, ¿eh? Escucho una respiración. Escucho, o es Darth Vader. A Creo que hay ver, una. la voy a quitar de la llamada. Voy a quitar la llamada y ahí te escribo. Mientras producción hace esto, Mariano te va a contar que. Que hoy tenemos, después de tanto tiempo, un nuevo capítulo de Detrás de la Obra por el señor Andrés Matías de Isidoro Lengüenzú, que nos trae cada tanto, cuando se acuerda o cuando hay tiempo, una nueva historia detrás de una obra, detrás de una canción. Por ahora vienen siendo canciones. Esperemos que más adelante nos traigas otra cosa, ¿no, Andy? No solo una Va a haber canción, otras puede cosas, ser. va a haber otras cosas, va a haber otras cosas, pero porque Un detrás de la nada, obra de, no sé, de. me llama la atención el tema de las historias de los artistas, en el caso musicales, pero hay también artistas de, De bueno, pintura, ponele de una escritores, obra. etcétera. No sé, podemos Sí, chusmear de alguna obra. ya voy a traer, no te preocupes, no te preocupes, ya ¿Cuándo? voy a traer, lo tengo en el tintero, pasa que cuando estaba planteando esta sección, se me vinieron a la mente varios temas. Entre unos está este tema de Joy Division. Joy Lo leo porque Division. lo voy a leer como el culo. Se llama Love Will Tear Us Apart. Ah, mira vos. Que es muy significativo de Ian Curtis y bueno, de todo el evento que estaba sucediendo con él, con su vida, de Joy Division, etcétera. Así como también he traído las historias de Interstate Love Song, de Say Hello to Heaven, ¡Qué ¿viste? memoria! Entonces, sí. Y también, bueno, de Limelight, porque, bueno, justamente había cruzado un artículo sobre Neil Peart. Así, Neil Peart. ¿Qué pasa? Neil Peart.
Así que Sí. bueno, mira, ahí le escribí y creo que me ha contestado. A ver si Sí, ahí recuperamos. la reincorpora a la charla, Samantha Luc. Reincorpórela nomás entonces a Samantha. Si está con nosotros. Y seguimos repasando las siete tipografías más horrendas a la hora de confeccionar un menú. A ver, ¿la tenemos? Ahora me fui yo. ¿Qué cosa esto? ¿Qué cosa? A ver, Acá estoy. abuelo. Sí, porque llamaste a otro lado. ¿Qué Acá. pasó? No, 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 llamé a otro lado. La incorporé al chat que estábamos teniendo recién. Bueno, Que nunca se cortó. mentira, No Andrés. importa, Hoy ya tenés fue. un día. Pedimos Hoy te echo. producción, usamos perdón. Perdón, acá me informan que ya estamos. Bueno, continuamos. Estábamos hablando de. Vamos por el Puesto error número 3. tipográfico número 4. Por el número ¿4? 4, va, sí. ¿4? Quedó congelado en el número 3, pero Ah, vamos por bueno. el 4. El 4 son los precios desalineados. Los precios desalineados, yo a veces no puedo entender, o sea, es tan fácil. O sea, además lo hace todo el mundo, no es que es un formato que decís, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo pongo los precios? Es obvio, si te estamos viendo en pantalla, ¿no? Sí, sí, Como sí. esto de poner el precio inmediatamente después de la oración y que todos los precios queden desalineados, o sea, como que yo no puedo, primero, no le estás dando la oportunidad al cliente para que compare. A ver, más o menos, franja, más o menos entre 100, 200, 300, ¿cuánto quiero gastar? Más o menos, ¿viste? Hay gente que más o menos elige por precio y otros que no miran el precio, está bárbaro, pero dale la oportunidad, porque si no es como que queda todo de vuelta, el ojo tiene que hacer como un recorrido re difícil para poder asimilar algo que es bastante importante en un menú, que es el valor. Entonces, con una típica línea de puntos, alineadito a la derecha, ya estamos, es un recurso súper utilizado. Y no tengo mucho más para decir de esto, o sea, más allá de lo que ya venimos criticando de las iniciales y de las tipografías distintas y los fondos y enemigos, pero digo, nada, muy, muy básico. Porque como ven, los primeros son como cosas bastante grandes, ¿no? Ahora vamos a ir más a lo más fino. En este caso, vamos con el 5, Santos Vega. Santos Ahí va, Vega, ahí va. que además ya de hacerle el chivo, que Ah, bueno, hola, lo Santos merece Vega. por estar criticándolo de alguna manera, pero como ejemplo, creo que muchas veces somos maestros con error, con nuestros propios errores para otras personas, así que en este caso sirve y mucho. Oraciones eternas, ¿no? Como Uf. está buenísimo que a mí me gusta cuando te cuentan un poco la historia, o sea, cuando te cuentan cuál es el concepto principal del lugar, en qué está inspirada la carta, cuál es el chef que lo hizo. Está re bueno porque conecta, eso conecta con el cliente, genera como la experiencia, pero también está bueno hacerlo de una manera sintética, ¿no? O sea, no es que me voy a poner a leer un libro cuando estoy cenando, o sea, porque como que acá. Entonces, y exponerlo en el diseño de esa página o de ese espacio donde vos dispongas para contar esta inspiración o lo que quieras de la historia, pero de forma amistosa, ¿viste? Como que el cliente lo invite a leer, ¿no? No sea como, a ver, en este ejemplo podemos ver primero que el texto es un choclo. Ya cuando es un Sí. choclo, vamos a editarlo de alguna manera. A ponerle, no sé, separarlo por párrafos, ponerle negritas, itálicas, no sé. Segundo, que vieron que como el texto está como muy Sí. cortito, ¿no? Como, muy angosto. Entonces lo que hace es como que tengas que bajar todo el tiempo el ojo lo mismo. Si había lugar, la canilla esa, no sé La qué canilla. representa, ponele que sea muy importante. Ubicarla más chiquito, algo costado, no sé, de una forma donde vos puedas poner el texto que se lea cómodo y que no tengas que estar separando las palabras, además. Eso es de enciclopedia, porque la Claro, me enciclopedia hace acordar a eso, a un libro de historia antiguo, viste, con el detalle, o un libro de medicina, viste, que también te va marcando la parte del cuerpo, es como que ya me da fiaca, ya. No, que no, no. seguramente, Marian, quisieron hacer eso, porque mirá la Bueno, canilla, o sea, sí. tiene que ver con algo de esa estética, seguramente fue adrede, pero a ver. Estamos en el 2021, o sea, tenés herramientas para poder descansar la vista. O sea, si bien por ahí se usan las enciclopedias, que es toda una columna adaptada un poco, como que hay que flexibilizar ciertos
recursos, ¿no? Como para que no sea tedioso leer. Como siempre, lo primero es pensar en el cliente que necesita leer eso en menos de 30 segundos, te diría, Aparte, si estás porque apurado, ¿no? Viste, si tenés una reunión o saliste al mediodía para comer y te encontrás con claro, eso, o decís, no, querés bueno. placer. Tal cual. Perdón, poner que sea de placer la cena. Y estás con otra persona y te vas a charlar y no te vas a ver la historia. Oh, pará, ¿qué me querés contar? Resumímelo. Miren, vamos a hacer la prueba. Porque, o sea, no hace falta un diseñador. A ver, para leer. Vos lees tu. O sea, si vos lo estás haciendo en Word, porque, o no sé, en el programa que quieras, porque sí lo querés hacer vos. Buenísimo, pero lee lo que estás poniendo, léelo para tener la experiencia de lo que va a tener tu cliente. Acá, por ejemplo, son dos oraciones cortas y después es una duración eterna que es impresionante. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Dice, hedonismo. Del griego, hedoné, placer. Algunas culturas lo aceptan como parte del ser humano. Y ahí viene el choclo. Esto es lo que transmitimos desde nuestras canillas hasta donde te encuentres sentado en nuestro living, disfrutando un show íntimo, enmarcado por un sonido armonizado para una sesión que ocurre mientras tu paladar es llevado al éxtasis por los platos del chef Martín Arrieta, diseño para la experiencia que toma lugar de martes a domingos escondidas del ruido de la ciudad de las entrañas de Palermo. Ya está, basta, ya me quiero ¡Ay! ir. O sea, sin aire, sin ojos, se me secó todo, como que no. Ya te das cuenta, ya leyéndolo, no tenés que hacer nada más. Ponele una coma, un punto, algo, un Color, descanso. un colorcito, algo. Parece una fotocopia, ¿no? Parece una fotocopia de 1810, boludo. Claro. Entonces, bueno, rescato acá que le pusieron un montón de onda para redactar la onda que tiene, por qué se llama, por qué el placer, por qué la canilla. Bárbaro. Pero. Hagamos que la lectura sea placentera, chicos. O sea, y que si puede Justo hay incorporar un tipo elementos. haciendo así, tipo, recortá, recortame el texto. Claro, redondeame, que la idea es redondearme porque estoy comiendo, quiero pasarla bien, no quiero que me pongas un choclo en el. Así que bueno, nada, me encanta igual, me divierte mucho esto. Bueno, vamos por el 6, Sí. el error número 6. Las ilustraciones voladoras. Ah, está genial. Acá, o sea, a mí me encanta, pero las ilustraciones hacen como, o sea, adornan, claramente ilustran, valga la redundancia, los ítems a resaltar del menú, y está muy bien utilizarlas, pero el tema es que vuelen por cualquier lado y espacio libre que tengas, como que, ah, decís, espacio libre, te enchufo acá, que encima. O sea, como que hay una coherencia, ¿no? Hay una estrategia además en un menú, si vos lo querés diseñar bien, hay formas de hacerlo estratégico para inducir de alguna forma, querés destacar un plato bueno, lo ponés con un diseño especial, con otra tipografía, qué sé yo, hay un montón de estrategias, pero, sobre todo que sean visualmente armónicas, ¿no? En este caso podemos ver cómo, primero las ilustraciones. Son todas distintas, o sea, tienen estilos distintos. O sea, el chanchito tiene un estilo, la cerveza tiene otro, el botellón es como un icono. Como unificamos criterios primero y elegimos también, ¿no? El estilo que le queremos dar. Y no te digo que lo mandes a hacer, porque capaz que no tenés presupuesto para contratar a un ilustrador que te haga toda la. Bueno, buenísimo, no tenés presupuesto, pero al menos googleá y buscá que sean del mismo estilo. Aparte, como ¿Entendés? resaltan, ¿no? Como que quiere la intención de dar importancia a los botellones, al horario, y después abajo, algo que dice ahí abajo que no lo veo bien, el método de pago, creo. Viste que abajo a la derecha, a la izquierda, pero como que tiene una El chancho intención, no ¿no? importa, el chancho no importa. No, pero viste como que hay tres cuestiones que lo resaltó y lo encuadró por algo: un horario y los botellones y algo ahí abajo también, o sea. Sí, a ver, yo lo que acá, esto es estratégico, ¿no? Como si vos resaltás algo, es para decir, bueno, esto es distinto, está destacado, es una promo, no sé, son códigos. A lo que yo voy igual es como focalizar en las ilustraciones, ¿no? ¿Cómo están ubicadas? Fíjense el chanchito, ¿no? Está en o sea, esto de la palabra manteca, dándole el culo a cerveza artesanal, como espacio que pisando la palabra braseado, pero que decís al límite de todo, y cuando después arriba tenés un espacio gigante en blanco que decís,
¿Por qué no administraste mejor el, viste, cuando administras el tiempo, bueno, el espacio, administrar el espacio para poder que sea amigable, no sé, armónico? No sé si ustedes lo pueden ver, yo tal vez tengo el ojo un poco más afinado con estas cuestiones, pero digo, ese chancho ahí no va nunca, o sea, o lo No, ponemos el chancho está en offside. El chancho está en el chancho offside. se fue. Lo otro te lo puedo llegar a, mira, te lo puedo llegar a pasar, pero tampoco, porque la cerveza está medio más cerca como de De la del COVID papa. o de las papas que de la cerveza, porque estaba más abajo, ¿viste? Después las papas están como muy abajo y esa cebada, no sé qué, si es cebada o qué, está recolgada, es como quisiste llenar el espacio ahí, Ah, claramente. y el otro cuadrito dice, todas las opciones vienen acompañadas con papas rústicas. O sea, te resaltaron de 6 a 20, la pinta está 60 y la media pinta está 40. O sea, te resaltaron el happy hour, ¿no? Te resaltaron que todas las opciones vienen con papas fritas. Y te resaltaron su especialidad, que deben ser la cerveza artesanal en las botellas gigantes. Perdón, Claro. pero creo que si vos le sacás las cinco imágenes que tiene en el medio y solamente con la imagen de la botella al cuadrado de arriba, esta carta está muy bien, pero las imágenes están de más. Tal Totalmente, o sea, para mí no es una cuestión de reubicación, para mí están de más. Tipo, cual. sacala. Mira, o sea, te esforzaste demasiado para que el chancho entre. Ya está, si el chancho no entra bien, hay que sacar todo. Pobre Me leíste chancho. la mente, me leíste la mente, porque es lo que iba a decir. Menos es más. Entonces, primero, ya te digo, se repiten cosas, porque acá tenés la cerveza, tenés la cebada y tenés el lúpulo. Las tres cosas están diciendo cerveza de alguna manera y en Cerveza. cualquier lugar, como volando por cualquier lado. Entonces, elegí una, y, o dos, tres, y ubicarlas como prolijito, cerca de la palabra, tal vez. Pero elegí, y ya te digo, siempre menos es más, chicos. Tal cual lo dijiste vos, Andy, si sacaste las ilustraciones, esta carta, capaz que pasa, mi filtro, terrible. Así que bueno, nada. Y ya encaramos la última, que El chupe. es, ¿cómo? El chupe. El chupe, que son los textos ilegibles por el plegado de la nube. Esto es como muy particular, pero Uf, no es difícil. la primera vez que lo veo, ¿eh? Por eso lo puse como ejemplo, porque digo, ¿por qué? Primero, elegir el formato, la materialidad y distribuir todos los ítems de un menú es un arte, ¿no? O sea, parece que no, que lo haces en 2 minutos, pero es un gran desafío muchas veces. A mí me encanta, pero digo, ponele que no, bueno, tenés ese formato, ese sí tiene que ser de ese tamaño por alguna razón, y sí o sí tienen que entrar todos estos cócteles acá. Estoy segura que se puede sin sacrificar la legibilidad de todos los que están en el medio, por favor. O sea, todos los que están en el medio, como que quedan ahí con la raya, con el plegado, que decís, ¿por qué? Si los podías ubicar de un lado, del otro. Estoy segura que le puedes poner onda y encontrarle la vuelta. Tal vez te lleguen 2 horas más el diseño de esta carta, pero ponele onda. Siempre. Yo me acuerdo cuando trabajaba en packaging, que me pasaba mucho con los legales, ¿viste? Como en un packaging tenían que entrar unos cantidad de legales con un alto determinado encima, porque tenía que estar aprobado, y vos tenías que hacerlos entrar, y es como, no sé, encontrar la vuelta. Entonces ahí me acuerdo que me hice como guerrera de encontrarle la vuelta a todo y del espacio, ¿no? De distribuir mejor el espacio para que todo se pueda leer y que todo sea lo más ¿Y qué te amigable pasa posible. cuando ves eso? A mí me frustra un poco cuando la carta es como es la historia sin fin, ¿viste? Cuando viste la carta, el menú que tiene un montón, ¿viste? Que vos decís, oh, loco, yo entiendo que sos el rey de de tu cocina y te es el mejor chef, pero o yo soy muy básico que siempre pido lo mismo, o me canso de leer. ¿Viste que te dan, a veces, no sé si vieron que hay cartas que son por ahí 4 hojas y lleno de cosas, ¿viste? Vos decís, está bien, todo muy rico, hay variedad, pero la variedad a veces te satura. Te abruma, a mí me pasa lo mismo, Sí. Marian. O sea, de hecho, cuatro te quedaste, fuiste generoso, porque hay muchas que son de verdad 15, 20 páginas que Ah, decís. qué dale tanto, boludo. O sea, hay gente que, bueno, le gusta la variedad, pero a simplificar, simplificar, no pasa nada si nadie pide la tortilla Claro. ¿cómo
hombre, ya ¿Cómo? estaba. Ah, pero vas, coño, pero ya tengo la tortilla hecha. Como 3 días ahí, mierda. O de Coño. última, viste, ¿Cómo consultar que al no se chef. vende? Por ejemplo, pones, por ejemplo, una carta. Por ejemplo, ¿no? Viste, tenés sección pastas. Pones tu top 5 de tus mejores pastas y después consulte al chef. Al chef, no, consulte al mozo. Por ahí, che, mira, disculpa, ¿tenés esto? Sí. No, Claro, como pones tu está top de bueno. cada cosa y ya está. Porque te Tal pudre. cual. Tal cual. Ojo, ojo que igual ahí la de que las personas consulten, podés abrir una puerta, ¿Qué? algo totalmente terrible. Discúlpame, tenés esos cositos sorrentinos, Oh, pero si me verdad, pones esa hija de esa, la puta. otra salsa que... No, por eso están los menús. Tipo, tenemos esto, para que no me vengas a romper los huevos con Pero preguntas entonces tipo, ¿tenés el cosito no me del vengas a chocrocito que viene de apurar. Socotronco? ¿No viste que te vienen a apurar? No, apurar, pero, bueno, ya pidieron. Para, voy por la hoja 2. Che, bueno, Bueno, yo también, y eso para. también. Yo soy esa. Yo tipo, por la hoja uno voy yo. Porque estoy como entre Entre que criticando lo todo lo que es el analizás. diseño. Que no puedo evitarlo porque ya es como parte de mi ser. Y segundo, y también los aciertos, obvio, la crítica constructiva y negativa también. Como, y bueno, y es eso, ¿no? Acá, por ejemplo, en este ejemplo tenés un montón de cócteles. Pero, por ejemplo, ya a mí se me ocurre que si vos los agrupás, como vos decías, ¿no? Especialidades, clásicos, como ya te simplifica un poco la vida. Ponele que los quieras poner todos, porque sí, porque te especializás en, es un bar de cócteles y está buenísimo que tengas toda esta variedad. Pero poné los que son tipo, por ejemplo, acá digo chocotorta ice cream, hay uno que dice, bueno, ponelo como parte de cócteles postres o inspirados en postres. Entonces te armás cinco que son de como la misma categoría. Entonces ya tienen un espacio y vos visualmente ves cinco opciones, no ves 35 de una. Se te simplifica la vida, la elección cuando se agrupan las cosas, ¿no? Hay mil maneras de mejorar esto. Y ni hablar bueno, de las también, ¿no? De los espacios de las fotos. Está bueno que pongan fotos, eso sí me gusta. Que Dice, pongan cómo viene presentado el trago. Que después no te venga en un vaso claro, de eso. cebo, ¿no? Si me Eso es pones lo que iba esa a copa, decir. dame esa copa. Y se Aparte, pará, destruye todo. es un arma de doble filo, claro, ¿viste? Porque vos ves eso. Y la expectativa versus la realidad es como la hamburguesa. ¿Viste? Vos ves una re Claro. hamburguesa y después la compras y. Pará. ¿Entendés? Es Tal. como. Le faltan dos pisos a esto. ¿Eso se puede Tal hacer? cual. ¿Eso legalmente se puede hacer algo, Samantha? O sea, te traen esa Yo creo hamburguesa y que no vos es decís. legalmente, pero te puedes quejar con el libro de quejas, con El que no leen. reclamar, El libro de decirle, quejas que se cagan de risa, ¿no? Que lo leen. ¡Ay, mira cómo se ríe este! Yo me imagino que ni lo leen o se cagan de risa. para mí eso es Sopenco. un post aparte que quiero hablar sobre el libro de Lo podemos quejas. charlar. Que no lo llamaría libro de quejas, yo diría libro de sugerencias, ¿no? Porque está re bueno y la mayoría de los lugares no lo tiene, o no lo tiene a la vista, o no se los ofrecen, o no está, por ejemplo, en el menú, che, como la leyenda, ¿no? Si querés dejarnos o algún premio, porque es re valioso lo que digan de la experiencia que tuvieron, te re sirve Pero la como sugerencia es estrategia. una cosa, la otra la queja. Pero aunque sea una queja, te sirve, porque si alguien se quejó, se tomó el tiempo, vos tomate el tiempo de escuchar, porque es re importante eso, porque así como es él, siempre una queja no es una sola persona, que le pasó a una sola persona. Siempre es como que si uno se quejó es porque eso mismo le pasó mínimo a un 20% de la gente que visitó alguna vez tu local, ¿no? Como en general, ¿no? Entonces, presta atención. Está bueno para hablarlo otra vez. Eso me gusta, me gusta. Así que bueno, chicos, esto es todo. Ahora me dieron ganas de tomarme una Ahí va, a caipirinha. ver, ¿viste? A ver, se va a pedir un Rappi, ¿viste? Y se la va a poner sola, Samantha. Bueno, Samantha, muchas gracias. Y sí, está fría la noche, ¿no? Está como para, ¿no? Un copetín ahí, ¿verdad? Siempre, no, siempre, no, hace frío y calor, no Siempre importa. tenía un buen trago. Bueno, muchas gracias, ya saben, síganla, Samantha Lukesh, ahí abajo, arroba samantha.lukesh, nuestra querida señorita Brandin, Brandin Miss, Mr. Brandy, o oh, Mr. Brainstone, no, esa es una canción. Bueno, ¿cómo sigue tu jornada hoy? ¿Qué vas a hacer? Sé, no tengo planes. O sea, siempre que tengo un encuentro con ustedes es como que llego hasta acá con mi día. Es como, Hoy todavía. la Claro, reventamos, llego pobre hasta que. acá y después no sé lo que pinte. Una película, si un trago, capaz que no. ¿Estás viendo Pero, alguna serie? ¿Algo para recomendar?
No, ayer vi una película que se llama, ay, no soy malísima con los nombres, indigente, ¿Insurgente? ¿cómo? ¿Algo que tiene que ver con la de la saga Divergente? ¿Qué tal Divergente, Divergente? sí, Ah, ok. Divergente, Ah, esa. ok. Está bien, sí. Es una trilogía también. Iba a ver la 2, la que no me acuerdo cómo tiene otro nombre así Son todos parecido. iguales, Divergente, Insurgente. Detergente. Este. Vi la primera Muy bien, ayer, muy bien. así que hoy capaz que me engancho con la segunda. Muy bien. Bueno, muchas Bueno. gracias, Samantha, en serio, por tu tiempo. Muchas gracias a todos también los que estuvieron prestando mucha atención. Muy bien, Andy. Nosotros nos vamos a la tanda. ¿Con qué volvemos, Andrés? Por favor, querido. Volvemos con el detrás de la obra, en ¿De? este caso de Joy Division, y la historia de Love Will Tear Us Apart. Qué difícil fue eso.